le preguntaría a mi tío Jaime. Hola, tío Jaime. Me gustaría saber cómo vivieron los dinosaurios. Hola, princesa. Ahora te voy a platicar cómo vivieron los dinosaurios. Los dinosaurios habitaron en esta tierra durante 135 millones de años. Y aunque existían especies todavía en la tierra o en el mar, los más famosos eran los dinosaurios vertebrados. Esto es, que tenían huesos o esqueleto, ¿ok? También se cree que todas las especies de dinosaurios eran ovíparos. Esto es, que nacen de huevos. Y gracias a los estudios que se han hecho en los fósiles o en los restos encontrados, se han alcanzado a documentar poco más de 500 especies diferentes de dinosaurios. Sé que gracias a películas como Jurassic Park, El viaje de Arlo, Pie pequeño, Mi amigo el dinosaurio, entre otras películas muy famosas, nos hemos llegado a confundir y nos han hecho pensar que los dinosaurios y los seres humanos vivieron juntos, pero no. Esto no puede ser posible. ¡Ay, no siente el corazón de la pulga! Para hacer esto más sencillo y que todos lo podamos entender, vamos a dividir a los dinosaurios en dos grandes grupos. Y esto tiene que ver con la forma de su cadera. Saurisquios y ornitisquios. Esos son los dos grandes grupos. Los saurisquios, que eran con cadera como tipo de lagarto, se pueden dividir también en dos tipos. Uno, los terápodos, que son en su mayoría bípedos, carnívoros, como el impresionante tiranosaurio rex. Te dejamos tantito, no nos vayas a comer, no te muevas, ¿ok? Y los otros eran los pseudopodomorfos, que en su mayoría eran cuadrúpedos, de cuellos y colas largas, como cuál. ¿Te acuerdas de la película de Jurassic Park, el primer dinosaurio que sale así grandotote? Ese es el Diplodocus, ese era el más famoso de ese grupo. Los ornitisquios eran los que tenían la cadera como tipo ave, ¿ok? Y estos a su vez se dividían también en cinco grupos, que serían los anquilosaurios, estegosaurios, ceratosaurios, ornitópodos, paquicefalosaurios, donde el más famoso era mi compadre, el triceratops. Pero este no lo muevo porque se nos va a caer, porque mira, está flojo de aquí, entonces ahí déjalo, ¿ok? Los dinosaurios eran de diferentes tamaños. Están las que eran desde unos pocos centímetros, como acá. Y ves, este es Godzilla, pero hagamos de cuenta que es un dinosaurio chiquito de centímetros. Hasta los gigantes, como el Diplodocus, que medía hasta 30 metros de altura. Esto es 17 veces la altura promedio de un ser humano común. Ahora hablemos del por qué, si eran tan grandes, tan imponentes, tan majestuosos, se extinguieron. Esa es una excelente pregunta. Bueno, pues no se puede saber con exactitud porque eso pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, existen dos grandes teorías. La primera habla que hasta eso la menos aceptada, habla de que la Tierra pasó por un periodo de gran erupciones volcánicas y eso provocó un efecto invernadero, que es mucha contaminación. El efecto invernadero hace que se acabe el alimento y en consecuencia se extinguieron los dinosaurios. La segunda teoría, que es la más aceptada, es la de un gran meteorito. Que impactó en el Golfo de México y provocando un gran cataclismo, equivalente a miles de bombas atómicas, que provocó la extinción de todas las especies de dinosaurios en un instante. Por último, y regresando al punto de los humanos y los dinosaurios, quiero que te quede bien claro: los dinosaurios y los seres humanos no pudieron habitar juntos.
Para que te des una idea, los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años. Y los primeros registros de los seres humanos están más o menos en 350 mil años. ¿Qué significa? Que ahí empezaron los primeros o los hombres primitivos, el Homo erectus y de ahí en adelante. Para hablar del Homo sapiens, que ya es el antecesor del ser humano, estos se datan los registros más antiguos en unos 160 mil años, lo cual coincide con un estudio realizado por la Universidad de Stanford que dice que Adán y Eva vivieron en el paraíso más o menos en esos tiempos, entre 156 mil y 160 mil años. Pero eso es otra historia y te lo platicaré en otro momento. Espero que te haya gustado la explicación en este video. Para que... ¡Ay, se rompió! ¡Se cayó el triceratops, pobrecito! ¡Uy, se le fueron las patitas! Espérame, aquí lo acomodamos. 5 minutos después. Te decía que espero que te guste, que te haya gustado esta explicación. Para que la compartas con tus amiguitos y se suscriban a mi canal. ¿Sí? Y lo compartan con mucho más personas. O si tú, que estás viendo este video, te gustó y tus hijos quieren preguntarle algo al tío Jaime, me puedes contactar a través de mis redes sociales. Nos encuentras en todas las redes sociales como Pregúntale al tío Jaime. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, cualquiera. Ahí estoy para contestar todas tus dudas. Nos vemos en la siguiente. Bye.